Al término del tercer partido de béisbol de los cinco a efectuar en el Estadio 5 de Septiembre entre las novenas de los Elefantes de Cienfuegos y los Leones de la Capital, que ya los visitantes hayan ganado la subserie por 3 victorias sin derrotas, cuando le faltan los juegos de sábado y domingo, pudiera parecer que los anfitriones poco han podido hacer ante sus rivales. Pero cuando se trata de que en los 3 desafíos perdidos por los Elefantes han sido por diferencia de una carrera, digamos 4-3 y 2-6 anotaciones a 5, además de que en todos los encuentros han sido de altas y bajas para uno y otro equipo, con la mejor parte para los visitantes. En tal sentido, el manager de los Azules dio sus consideraciones sobre el enfrentamiento y el accionar de su equipo en el inicio de la Serie 63. Una serie bien disputada por ambos equipos. Bueno, nos ha tocado la suerte de salir ganadores nosotros, pero lo veo, se han conjuntado una gran forma. El equipo ha arrancado bien, tenemos un buen balance y ahora mismo estamos pensando en, bueno, alcanzar la mayor cantidad de juegos posible, porque bueno, tú no sabes cuándo te puede llegar el momento malo, así que tenemos que seguir luchando juego a juego. Independientemente de lo que pueda pasar en los partidos de sábado y domingo entre Leones y Elefantes, ya los de la capital aseguraron el enfrentamiento, pero que de seguro que los juegos de sábado y domingo continuarán siendo muy disputados. En esta etapa, cada victoria o derrota cuenta a la hora de clasificarse para la final. Pero que los locales, pese a la ausencia de varias figuras, tienen a su favor que de las 8 derrotas de la serie, 5 de esas han sido por diferencia de una carrera. 2 de ellas ante Matanzas y las 3 derrotas ante los Azules, 2-6 y 1-4. Que la suerte y su actuar en esos juegos chiquitos no la acompañan. Es verdad que no se puede dudar que han motivado a su afición de En la Perla del Sur. Desde Cienfuegos, Deportiva, Primitivo González, Noticiur.